he parado desde que era pequeño en vivir experiencias ¿vale? en baloncesto. ¿Cuánto tiempo podrías decir que llevas jugando baloncesto? Pues 25 años mínimo. A ver. Sí, mínimo 25 años. Y eso, y el baloncesto me ha dado amigos, me ha dado trabajo y me ha dado las experiencias más bonitas que he tenido. También lugares para la frustración tremenda. Uh-huh. Y bueno, en un momento dado me di cuenta de la relación entre el baloncesto con el resto de ámbitos de la vida y cómo el baloncesto se puede enfocar desde la filosofía. Se puede enfocar desde la psicología, se puede enfocar desde diferentes puntos de vista y lo que me propuse es todos los días aprender y bueno, pues hasta hoy. Eres totalmente autodidacta, ¿no? Y al final lo que has hecho es ayudar a los demás, ¿no? Un poco también. Claro, ese también ha sido un enfoque que he visto en un momento dado, ¿no? Pero no, autodidacta creo que no es nadie. Creo que tú puedes responsabilizarte de tu autoeducación, por supuesto, pero lo que es autodidacta yo creo que no es viable. O sea, yo cojo ideas y de esas ideas aprendo, las puedo evolucionar, las puedo mejorar, las puedo desechar. Pero me parece muy difícil ser autodidacta. O sea, si yo te doy un balón al mundo del baloncesto, le tardó, no sé si 50 años, descubrir que tirar así era mejor que tirar así. ¿Sabes? Imagínate si solo te dan un balón y te dicen, toma, sea autodidacta. Claro. Sí, va a ser complicado. Muy, muy, muy interesante. ¿Sabes? Muy interesante. Va a ser complicado. Sí.